Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia. Su marco analítico e informativo de cada día. Pero, como hoy es viernes, Nuri Paulino y Edmundo Ledesma estamos en Marco de Referencia fin de semana. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te sientes? Bien. Yo siempre, señores, sonriente y feliz porque ustedes están con nosotros, pero el mundo también. Recuérdense que yo estaba huérfana, pero ya gracias a Dios estamos aquí llevando las más importantes informaciones. Échale la culpa al COVID. Sí, el COVID. Que cambió el horario. Entonces, sí, nos trastornó la vida. Me impedía venir, pero no. Ya. Pero definitivamente ya, qué bueno que están con nosotros en esta nueva entrega más de Marco de Referencia fin de semana. Vamos a tener un compendio de las más importantes informaciones ocurridas durante toda esta semana. Así es. Vamos a empezar con el tema de salud pública, el reporte. Para ¿todo que está saliendo bien en salud pública? Todo fluye. Fíjate que ya las vacunas están aquí. O sea, llegaron en el tiempo que tenían que hacer. Se inició de manera aguerrida. Sí, empezaron con los militares que están trabajando en la primera línea, o sea, dando servicio en las calles con estas personas, pues ya iniciaron el proceso. Pero el reporte. Sí, y hay que decir, hay que reconocer que los médicos, las enfermeras y los militares y todo el personal de salud han hecho una gran labor. No, increíble. ¿Eh? Esa comisión de salud, el Ministerio de Salud Pública, todo ese equipo, o sea, no duerme, no descansa y está ahí entregado. Yo creo que ese es un buen servicio que le están haciendo a la sociedad. Ahí no hay politiquería. Porque te voy a decir algo. No cabe la menor duda de que los médicos y las enfermeras han trabajado de una manera impresionante. Ahora, los militares y los policías han tenido que coger lucha. Oh, pero mi con todos estos desaprensivos y temerarios dominicanos que han roto de manera consuetudinaria el protocolo. Ah, no, es que aquí la gente no quiere. Tú sabes que para Semana Santa le restringieron, porque si no lo hacen, la gente pedía al grito. Pero tú eras los líos en Semana Santa. Bueno, en los hoteles yo creo que están arrepentidos de hacer todas estas ofertas. Porque los pobres turistas tú lo ves así. ¿Y dónde que estoy? Sí. No sé, en una selva. Sí. Pero nada, lo importante es que la Comisión de Salud y Salud Pública se han empeñado realmente en afrontar el problema de la pandemia COVID-19 y de hecho estamos bien, porque fíjate que la positividad de las últimas 4 semanas se ha manejado Está bajando. Bueno, diaria en un 13.47% y en 4 semanas en un 11%. O sea, lo que significa es que realmente se está trabajando. Pero ojo, Chile era o es uno de los países que más vacuna le ha aplicado a la ciudadanía. Sin embargo, tuvieron que volver a cerrar de nuevo. Y fíjate que en Chile la gente tiene un nivel de comprensión, voy a decir comprensión, Y de educación apropiado, o sea, no es una selva, porque la verdad es que esa gente se sabe cómo respetan, o sea, hay institucionalidad. El país más desarrollado de América Latina. Yo tengo hermanos chilenos. Bueno, entonces, fíjate que ahí tuvieron que volver a echar para atrás la medida, recoger de nuevo, a pesar de la cantidad de vacunas ya aplicadas, pero aún así tuvieron que poner uno. O sea que aquí empezamos este proceso, la gente piensa que la vacuna es ya, pero las autoridades han insistido de manera permanente en que sigamos utilizando la mascarilla, que respetemos todo el protocolo, el lavado de las manos, el distanciamiento que es fundamental y nada. Es por eso que en las últimas 24 horas, Salud Pública, de acuerdo a su boletín, nos informa que solo 5 defunciones, 2 de las cuales se ocurrieron en las últimas 24 horas. Esto significa que tenemos ya 3,262 defunciones. En tanto, 523 nuevos contagios a partir de 3,884 pruebas que se hicieron PCR. O sea, lo que significa que ya estamos con 248,502 casos desde el inicio de la pandemia. Ya como le dije, la tasa de positividad
en la semana se ha manejado en un 13.47%, pero la ocupación hospitalaria, que antes estábamos aterrorizados porque no había cama ni en hospitales ni en clínicas, sin embargo, solamente 453 personas están hospitalizadas. Eso representa un 18% de las camas en los hospitales y clínicas y 177 en la unidad de cuidados intensivos. Eso representa un 32% y solo 100 ventiladores están colocados. O sea que un 25%, lo que significa que seguimos avanzando. Pero ojo, ese avance que no represente que la gente entienda que puede ya despojarse de su mascarilla y que podemos seguir fiesta y mañana gallo, ¿verdad? Sí, claro. No puede ser. Y una información importante, y es que quiero compartir con los amigos en marco de referencia a fin de semana, y es que la vicepresidenta Raquel Peña anunció que aquellas personas que ya se pusieron su primera dosis no necesitan hacer cita, porque con solo presentar su tarjetita, ya se sabe que hay que poner la segunda dosis. Y que esa segunda dosis empieza ya a partir del 24. Así o sea, es. Que estamos, señores, estamos avanzando. Pero ella dijo que no hay que hacer cita de nuevo ya. No, para los que tienen la primera dosis no hay que hacer cita, pero los que no tienen que seguir haciendo cita. Y hay que recordar que de ese 1.050.000 vacunas que llegaron, 700.000, pues se van a utilizar en la aplicación de la segunda dosis a los dominicanos y dominicanas. O sea que solo 350.000 quedan disponibles para ser utilizadas en los centros con los nuevos las nuevas personas que se le va a aplicar su primera dosis, y entendiendo que se tiene que respetar la fase. O sea, las personas mayores de 70 años, los profesores, que ya van a comenzar, también están vacunando a estos profesores del área inicial, que ya vamos a empezar la clase. Y nada, yo no sé qué te parece en sentido general. Yo creo que vamos con un buen balance. Yo pienso que vamos bien. Y yo pienso que nos van las cosas. Ya el país y el mundo dentro de poco habrá salido de esta pandemia. Yo le doy como mucho 3, 5 o 6 meses más. 5 o 6 meses más. La vacuna está fluyendo y eso es lo importante. Fíjate que 1.000.000 y pico. Sí, 1.050.000. La semana que viene o el mes que viene. No, la semana que viene, la semana que viene llega el otro millón. Viene otro millón. Y a lo mejor nos regalan 50.000 más y más de 200.000 jeringuillas que regaló China. China es. Hay que evitar. Hay que esperar que China siga regalando para que no haya otra licitación extraña. Sí. Mira, y algo, o sea, es tan real. Salicita, esa energía se llevaron al ministro de Salud y al jefe de gabinete. A mucha gente, tú sabes. Pero tú sabes, es tanto que vamos a volver, como tú decías, a la normalidad. Que pero ya, ya todo está bien. Sí, todo está bien. Fíjate que el presidente de la República ya decretó que el sector público comienza a trabajar su horario normal. O sea que ya no hay esa restricción de que horario hasta las 3 de la tarde. No, que ya se comienza a trabajar en su horario normal, y aquellos casos especiales, ese 40% de personas del personal que está en condiciones, que se mantenga dentro de su, trabajando desde sus casas. Pero tal y como tú dices, realmente creo que quisiera también, tú sabes. Es que anhelo volver a la normalidad. No, pero yo te voy a decir una cosa. Esa mascarilla, que por supuesto uno tiene que ponerse, pero esa mascarilla, uno no respira bien, ensuda. Y a mí cuando yo empiezo a sudar, entonces me provoca sudar la cara entera. Ay, eso es terrible. Oye, es una molestia. No, hay mucha gente que le encanta, que tiene incluso mascarilla combinada con arroz y de todo. Y allá mascarilla está con diamante. No, pero... Pero no es fácil eso. Hay una señora que dice que nos quiere mucho a nosotros, que cuando se vaya, ella va a seguir utilizando su mascarilla para que no se le vean las arrugas. Ajá. Porque también la mascarilla ha venido a resolver. Ayuda. Sí, ayuda mucho. Ella tiene unas piernotas. Entonces, tú sabes, cuando ven esas piernotas, se pone, le hace mucho piropo, le da mucho piropo. Entonces, ella dice, ay, yo sí es verdad que no voy a dejar de usar mi mascarilla, porque con la mascarilla estas arrugas no se me ven. Y me he conseguido tantos enamorados que no sé lo que voy a hacer.
¿Y entonces cómo se hace ella? ¿Lo recibo con la mascarilla? Con la mascarilla. Es una amiga tuya. Mira, vámonos una pausa y volvemos con más de Marco de Referencia fin de semana. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Este mes de marzo, toda la República Dominicana se une para celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer. Todos unidos en la Gran Caravana Celeste por la Vida, donde transitaremos varias vías importantes de la ciudad de Santo Domingo, concluyendo frente al Congreso Nacional. Este 27 de marzo reafirmaremos nuestra voz a favor de la vida. Salvemos las dos vidas. Sábado 27 de marzo, desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. Punto de salida, Estadio Quisqueya. Resaltemos nuevamente que República Dominicana es provida. Caravana Celeste por la Vida. Nuestra voz a favor de la vida. Convocatoria realizada por diversas organizaciones de la sociedad. Continuamos con más de Marco de Referencia fin de semana. Edmundo, la verdad es que estamos en pro vida y pro muerte. Yo soy pro vida. Pro vida y pro muerte. En eso estamos ahora, la semana entera, ya desde el 11 de mayo. Apoyo a las mujeres yo. Claro, desde el 11 de mayo, de marzo, perdón, ya adelanté el año. Es un salvajismo eso que tiene la Iglesia Católica y todo eso desfasado. Ay, mi madre. Señores, este hombre entró duro. Se pasó. Miren, desde el 11 de marzo está montado el campamento frente al Palacio de la Presidencia. El Palacio de la Presidencia. Yo voy para allá. Se ha convertido en el escenario ideal para que todo el mundo vaya a discutir. ¿Y por qué? Pero eso no es el Congreso. Eso se supone que en el Congreso. Pero lo paradójico del caso es que esas personas que están ahí han pedido siempre que se respete la institucionalidad y que cada uno de los poderes juegue su papel. Sí. Sin embargo, a la hora de reclamar, agarran y cogen a utilizar el espacio que no corresponde para hacer los reclamos. Ahora que el presidente prometió que iba a pasar a otra causal. Sí, no, pero esa es su posición personal. Pero él no puede imponerle a los senadores ni a los diputados posición de él. ¿Puede usar su liderazgo para que eso? No, ahí hay un problema que incluso el presidente de la República lo reconoció porque dijo que ahí estamos muy divididos los partidos y dentro de los mismos partidos hay muchas personas que no están de acuerdo con la muerte y están de acuerdo con la vida. En ese sentido, fíjate que en la Cámara de Diputados se llevó la comisión que creó el Poder Ejecutivo para abordar el tema e introducir las tres causales dentro del Código Penal y los diputados lo rechazaron. Pero yo no entiendo, porque fíjate una cosa. Supuestamente, el PLD y el PRM acogieron la doctrina socialdemócrata. Ajá. Y si ellos son socialdemócratas, entonces ellos deberían apoyar las tres causales. Porque el único que yo entiendo que no debe de apoyar las tres causales es el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo. Digo, y la Fuerza Nacional Progresista. Porque incluso la Fuerza del Pueblo debe de apoyar las tres causales. Si es por doctrina política. Claro, ellos nada más dicen que son algo y no son nada.
pero deberían de apoyarla. Le pasa que este es un asunto religioso. O sea, y la vida está por encima. Incluso la misma Constitución de la República así lo establece. Tú sabes que por eso tenemos hoy a Mercedes Vázquez Collado. Vamos a hablar con Mercedes porque estoy confundido. Quien es representante de la iglesia. Okay. Y que procura, o sea, propugna por la pro vida. Bienvenida, Mercedes. Gracias, gracias, buenas. Bien. Contentísima de estar aquí de nuevo, ya yo siento esto en mi casa. Ay, qué bueno. Mercedes siempre tiene una sonrisa y precisamente por ella eso... Ella es muy alegre. No, y por eso se ve que tú sabes que ella trabaja por la vida, porque la vida, la Constitución de la República lo establece, que la vida hay que respetarla desde la concepción. Entonces, desde la concepción se respeta la vida. Mercedes, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el grupo de feminista y de algunos movimientos están estableciendo que se introduzca las tres causales? Entiéndase que cuando la mujer sea violada, el incesto y cuando peligre la vida de la persona. O sea, ¿dónde que está el chantaje emocional de parte y parte? La verdad es esa. Porque nosotros siempre hablamos de que está establecido la Constitución, con la que yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero siento como que hay un chantaje emocional que tiene confundida a la población. Y tú no sabes, tú oyes como declaraciones de un legislador que se pone a hablar cosas y ni siquiera entiende él qué es lo que está hablando. Él no sabe. Ni sabe. Mercedes, bueno, acláranos. Ok. Mira, lo primero es que nosotros, los abogados pro vida, estamos a favor de la vida. No es solamente porque somos católicos. Yo soy católica para la gloria de Dios. Amén. Y me siento muy orgullosa de ser católica. Pero yo no estoy aquí en una misa, ni ando con una monja, ni con un sacerdote. Yo estoy aquí como abogada. Como abogada pro vida que defiende la vida, que defiende la Constitución y las leyes. Esos legisladores que están en contra de las tres causales es porque conocen la Constitución y saben que esas tres causales han tenido tres congresos donde no han pasado y van a correr la misma suerte, porque es que es un asunto inconstitucional. Tú no puedes implantar la pena de muerte en ninguna modalidad, porque el artículo 37 es claro, dice que la vida debe respetarse, protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y dice bien claro, no se puede implantar, imponer ni aceptar la pena de muerte de ninguna forma. Además, tenemos el artículo 6 de la Constitución que habla de la supremacía de la Constitución. Toda ley, todo decreto, toda norma, toda resolución que se dicte que vaya en contra de la Constitución es nulo de pleno derecho, de pleno derecho. Y eso es lo que siempre nosotros hemos alegado. Con el asunto de las tres causales, señores, hay un chantaje emocional, como tú dices, que para el que no sabe leer se lo puede creer. Pero hay un asunto. El sector que apoya las tres causales alegan en principio la igualdad de la mujer. Ellos dicen, no, porque eso es en base a la igualdad, que los derechos humanos, que la mujer tiene un derecho humano y el derecho a la salud de la mujer. El derecho a la salud. Quieren engañar a la gente con una primera causal, diciendo que cuando la vida de la madre está en peligro, tienen que aceptarse esas tres causales. Y eso nunca ha estado en discusión, Nuri, lo dije una vez. Lo dije una vez ya y vuelvo a repetirlo. Es que aquí hay un protocolo establecido en materia de salud hace muchos años donde ese tipo de situación está prevista ya en materia de salud. Los médicos tienen cómo responder a una emergencia donde el niño y la madre corren peligro. Y el médico no va a correr ningún riesgo, como se le ha vendido también a la población, que los médicos tienen una camisa de fuerza con el nuevo código. Tampoco, eso es mentira. Los médicos van a tener su estado de necesidad, su estado de emergencia, como lo tenía establecido el antiguo código también, que eso es cuando el médico se ve en la necesidad de salvar a las dos vidas. El médico siempre tiene que abogar por salvar las dos vidas, porque para eso hizo su juramento hipocrático. Eso no está en discusión. El que más ha conmocionado a la población y la tiene un poquito como,
como tú oyes hasta personas cristianas, bueno, pero es que en caso de violación yo entiendo que sí, que esa causal debe proceder. Y eso es otra mentira, eso es una falacia. Porque lo primero que tenemos que nosotros indagar, y yo le hago una pregunta a todo el mundo, lo primero que tú tienes que probar es que hay un violador. ¿Y cómo tú pruebas que hay un violador si no hay un proceso antes de? Hay una presunción de inocencia que también establece la Constitución. Y primero tú tendrías que probar que esa persona fue violada para luego entonces querer implementar una pena de muerte, un asesinato a un nacituro, una criatura que no participó del evento. Entonces tú le quieres quitar la vida para solucionarle el problema ¿a quién? A la mujer, eso no es verdad. ¿Tú le estás solucionando el problema al violador? ¿Ustedes tienen alguna estadística que establezca? Yo, por ejemplo, recibí una estadística del 2018 de la Florida, donde dice que el 0.01% del aborto por incesto, el 0.14% aborto realizado por violación. ¿Ustedes tienen algunos datos estadísticos que establezcan con claridad para que la gente sepa? O sea, que más del 90% de los abortos se produce de manera espontánea. Sí, espontánea. O sea, ¿ustedes tienen algunas estadísticas que puedan mostrar para que la gente tenga una mayor conciencia? Porque estamos hablando de la necesidad de que se permita que la madre pueda interrumpir el aborto, puede interrumpir la vida si así lo desea. Es lo que es parte del discurso que se establece. Pero sería bueno como mostrar algo para que la gente se pueda edificar y entienda que no es un problema de salud, que es un problema de que yo no quiero tener el hijo, pero ya yo lo concebí, ya yo lo busqué, ya yo lo provoqué. Mira, lo primero es que sí existen las estadísticas. No ando con ella aquí, pero la doctora Xenia Castillo, la doctora Magdalena Piña, el doctor Polanco, la doctora Guillén, son personas de los Provida. Yo les animo a ustedes a que se acerquen a esos médicos ginecostetra, que son los expertos en esa materia, porque yo lo que soy es abogada, yo tengo la información que nos suministran en materia de salud. Y déjame decirte que la tasa de mortalidad en materia de embarazos, la primera es la hipertensión, la presión. La segunda es, si no me equivoco, la diabetes. Está el cáncer de mama. O sea que hay un sinnúmero de patologías y de situaciones de salud que son las que le provocan a la mujer morir a la hora del embarazo, que no tienen nada que ver con el aborto. El aborto es el mínimo porcentaje. No te tengo el porcentaje exacto a mano, porque a mí no me gusta hablar a la ligera, sino con el documento en la mano. Pero esas doctoras que yo te he mencionado, e incluso el portal está ahí. Usted entra a las estadísticas. Ya nosotros estamos, gracias a Dios, muy avanzados en esa materia. Y la mayoría de instituciones tienen su portal actualizado en cuanto a estadísticas y datos. Doctor, ¿y qué vamos a hacer con los legisladores que no apoyen la posición de ustedes? No, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a esperar que el proceso se dé normal, como debe de darse. No vamos a caer, como en otros sectores, de ir a presionar a nadie, porque eso que está pasando frente a la Casa de Gobierno no es más que una práctica antidemocrática, es lamentable, de personas que son funcionarias de este gobierno, porque el poder legislativo tiene su espacio, el poder legislativo tiene su trabajo y hay que dejarlo trabajar. Este es un ejercicio democrático que lo tiene que realizar todo el mundo. Hay una parte que está en contra, hay una parte que está a favor. Al final, el porcentaje que dé para que la ley pase o no pase, como pasó con Danilo, ustedes recuerdan, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, tiene que agotar su procedimiento para que sea ley. Llevarlo al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo que lo observe, que es lo correcto, si está de acuerdo o no, si no lo observó, se quedó como ley, si lo observó, se devuelve, y vamos a agotar el mismo procedimiento. Y si
cambia la perspectiva y cambian de opinión, porque hasta ahora, gracias a Dios, la vida ha ganado en la Cámara. El Monseñor Castro hizo una propuesta que incluso ha sido valorada de manera muy positiva por distintos sectores, y es el hecho de que se haga un referéndum para que las personas que somos las afectadas o los afectados, pues decidamos, y entiendo que una forma democrática, o sea, ¿cuál es en sentido general el punto de vista del grupo Pro Vida? ¿Estaría de acuerdo, aceptaría que si incluso el presidente de la República dijo que está valora como positivo? Porque es la forma más democrática, o sea, donde la gente puede opinar y puede dar su punto de vista. Pero veo que el grupo de mujeres no acepta esa propuesta. O sea, ¿cuál es? Tampoco. No, ellos no quieren referéndum. Entonces, o sea, solo sé que ustedes están apostadas frente a la Casa de Gobierno, ustedes haciendo su parada cívica frente al Congreso Nacional, donde se está legislando, donde se hacen las leyes. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿ustedes, el Grupo Pro Vida, está de acuerdo con esa propuesta que hizo Monseñor? Mira, nosotros no estamos presionando a nadie ni de ninguna forma. Nosotros vamos a hacer nuestra parada en apoyo a los legisladores que tuvieron el valor de decir que sí a la vida, para que ellos sepan que no están solos. Por eso nosotros vamos al Congreso. No es un mecanismo de presión. En cuanto al referendo, nosotros, bienvenido sea. Si eso es lo que van a decidir ellos, nosotros lo acogemos con todo el amor del mundo, porque sabemos que la República Dominicana va a hablar como habló en el 2010, porque ahora estamos hablando de referendo porque se creen que el aborto lo trajo ahora. La Constitución del 2010, cuando fue reformada, estableció en su artículo 210 y en el 272 la forma del referéndum, que tenía que crearse una ley, no era solamente en estas situaciones, sino cuando haya la necesidad de crear una ley para reformarla, y eso se creó para dejar la práctica antigua de que los presidentes modificaban la Constitución a su antojo. Ahora hay que escuchar al pueblo, y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros felices si no vamos a un referéndum. Pero, ¿y qué es lo que pasa? Porque el código, o sea, trabajar el código penal tiene 22 años y han pasado diferentes gobiernos, incluso el gobierno del PLD tuvo la oportunidad de hacer todo lo que quiso, porque en un momento tuvo el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, y no reformó, ni introdujo tampoco ni con las tres causales ni sin las tres causales, y no se ha hecho esa presión que hoy en día se está ejerciendo para que se apruebe este código. O sea, si ya tienen tantos años, ¿por qué la presión ahora de los distintos sectores? Porque se haga todo como tan rápido. Yo realmente, como ciudadana, siento que tenemos que darle chance al gobierno, como que apenas tiene 7 meses, pero la gente quiere como que en 7 meses se resuelva todo. ¿Por qué esa actitud de parte y parte? O sea, yo no lo entiendo. Me gustaría que me digan, porque caramba, y es que el gobierno de Luis es tan flexible, es tan abierto, y él tiene que cambiar de repente todo de la noche a la mañana. No. ¿Qué no, es lo que pasa? No. Te repito que nosotros no estamos presionando. Nosotros tenemos una marcha este sábado 27. ¿Voy para allá? Este sábado 27 tenemos una marcha. Ay, o sea, yo voy para allá también. Me hiciste tocar el tema de la marcha porque hablaste de presión. Esa marcha es con motivo, señores, de que el 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. Entonces, nosotros hemos tomado eso como motivo, como móvil, para hacer una manifestación nacional en apoyo a esos legisladores que han dicho que sí a la vida, porque estamos viendo que a ellos sí hay sectores que los están presionando. Nosotros no. Nosotros simplemente respondemos a nuestros intereses. Si tú recuerdas, déjenme hacerle un poquito de historia. El proyecto de ley que le fue rechazado a Danilo Medina no fue por las tres causales, señores.
No fue por las tres causales. Ese proyecto de ley del Código Penal, el 550-14, no fue por las tres causales que fue anulado. Ese proyecto de ley, ese Código Penal fue anulado porque no agotó el procedimiento que la Constitución establece para hacerlo ley y fue solamente revisado por una de las cámaras. Y debió ser revisado por ambas cámaras porque tenemos un sistema bicameral. Uh-huh. Al presidente violar ese procedimiento que establece la Constitución y observarlo con relación a las causales, queriendo introducirla de manera sorpresiva, por eso fue que nosotros accionamos en un recurso de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional en ningún momento tocó las causales. No vio nada del fondo, sino que se limitó a ver que la forma efectivamente estaba incorrecta y por eso lo anuló. Doctora, pero independientemente de las tres causales, usted, en su experiencia de abogada, ¿qué entiende, qué tipo de necesidad tiene el país de que ya de una vez por todas se apruebe un Código Penal? No. Oye, ese Código Penal es una necesidad inminente. ¿Por qué? Porque va a venir a poner un freno a esta situación que estamos viviendo de tanta delincuencia. Ese Código Penal, yo estoy necesitada de que se apruebe porque va a traer unos elementos nuevos en materia penal que a nosotros nos urge. Por ejemplo, mira, va a establecer el cúmulo de pena, que aquí no está establecido. Aquí cualquier persona comete un delito, delinque hoy, delinque mañana, sale. Ustedes no han visto cómo andan en las noticias hombres que fueron condenados, que salen y matan a la mujer. Con este nuevo código eso no va a ser posible si se aprueba el Código Penal. Ustedes vieron el caso del caballero que hizo que la señora se raspara la cabeza y que dijera en público que le fue infiel. Con este nuevo código, ese tipo de conducta va a tener una pena por lo menos de 20 años. Con el nuevo código, cuando una mujer sea asesinada, ese asesino, ese feminicida, se va a tener que enfrentar a una pena de 40 años, que ahora solamente de 30, y así sucesivamente. Hay una serie de infracciones, de delitos y cosas nuevas que va a traer ese código que le van a dar respuesta a la necesidad que tenemos nosotros en este descalabro social que tenemos. Entonces, es una pena que se tome como excusa el aborto para no dejar pasar el código, por Dios. Mira, Mercedes, volviendo a lo del referéndum, hay algo que no quiero que te vayas sin explicarlo como abogado. Ajá. Y es el hecho de que dicen el grupo feminista que ellas están en desacuerdo con el referéndum, porque se supone que que el Estado está en la obligación de asegurar los derechos fundamentales y esto debe ser llevado al Tribunal Constitucional, porque para garantizar los derechos fundamentales no hay que someter un proceso a votación como el referéndum. Entonces, No, eso es falso, es todo lo contrario. El artículo 272 lo establece bien claro y habla que cuando se trate de derechos fundamentales, de derechos colectivos y difusos y otros tipos de derechos, el referéndum lo que tiene como requisito es que debe de acumular el 30% de los ciudadanos y ciudadanas votantes, de los ciudadanos y ciudadanas que estén aptos para ir a votar. O sea, que ella es la que tiene miedo de no conseguir ese 30%. Es posible. Porque en sus declaraciones fueron muy categóricas en decir que eso que lo decide el Tribunal Constitucional, porque el Estado tiene que garantizar esos derechos fundamentales y el referéndum no garantiza. No, lo que ella le deben temer es que el artículo 210, cuando te habla de referéndum, te habla de que tiene que ser primero, debe irse a votación en la asamblea. Y para tú someter un referendo, tiene que haber una necesidad nacional. O sea, un referendo no puede someterse por un capricho ni por iniciativa de una sola persona. O sea, tiene que haber una necesidad colectiva
para que ese referendo pueda ser una realidad, para que se someta, y eso lleva un procedimiento también de 15 días, de 20 días en un lado, de 60 días para opinión y así sucesivamente. Y yo creo que nosotros no estamos una crisis nacional. Con una crisis nacional como la que tenemos, para que volvamos otra vez para atrás, hablar de un referendo, perder el tiempo, volver hacia atrás. Miren ese desatino que tuvo el Poder Ejecutivo, que yo lo veo así, un desatino. Antes de que el Poder Legislativo emitiera su opinión por la vía, le envía una comisión para que incluyan las tres causales. Eso es incorrecto. Eso fue... violatorio. Claro que sí, claro que sí. Y por eso fue rechazado, porque es que eso no procede. Él tiene que esperar a que el documento le llegue por la vía para entonces opinarlo como manda la Constitución institucionalmente. Bueno, Mercedes, entonces... no es fácil. No, esta muchacha tremenda. Por eso es que la mandan a ella. Hoy ella ha estado, yo la he visto, está como el arroz, por donde quiera la he visto. Pero la verdad es que tiene argumentos para defender una posición. Sí, no, 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 no. Abogada firme. Litigante. Sí, abogada sí. Litigante. Eso bueno, el ejercicio. No Mercedes, me quiero ir. Exactamente, sin llamar sin promover esa caravana por claro, la vida. Señores, caravana celeste por la vida. Señores, no se queden en su casa. Y esto no es llamando a ninguna movilización. O sea, esto no es llamar a ninguna, al desorden ni nada por el estilo. Es la caravana celeste por la vida, para nosotros reafirmar nuestro compromiso con la vida. Como mujeres que somos de vida, mujeres que damos vida, mujeres profesionales y mujeres que todavía sabemos defender la Constitución y las leyes. Tenemos que demostrarle al mundo y al país que queremos salvar las dos vidas, que República Dominicana es provida. No se queden a las 9 de la mañana, sábado 27, en el Estadio Quisqueya. Y vamos a ir en caravana hasta el Congreso. Bueno, pues ahí perfecto. Está. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta compadecencia que en marco el día de referencia. Que tengo un problema, la busco a ella para que no, pero claro, eso que no le queda. Miren, pero vamos a una pausa y volvemos con más en marco de referencia fin de semana. Vamos. ¿Me parece? Y gracias, Mercedes, por tu gracias participación. Gracias a ustedes. Hola. Hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Este mes de marzo, toda la República Dominicana se une para celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer. Todos unidos en la Gran Caravana Celeste por la Vida, donde transitaremos varias vías importantes de la ciudad de Santo Domingo, concluyendo frente al Congreso Nacional. Este 27 de marzo reafirmaremos nuestra voz a favor de la vida. ¡Salvemos las dos vidas! Sábado 27 de marzo, desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. Punto de salida, Estadio Quisqueya. Resaltemos nuevamente que República Dominicana es provida. Caravana celeste por la vida. Nuestra voz a favor de la vida. Convocatoria realizada por diversas organizaciones de la sociedad. Sí, sí.
Y continuamos con más de Marco de Referencia fin de semana. Acá, Nuri, cuéntame qué fue lo que pasó con la Amarante Pared, porque yo estoy enterado. No, es que él no quiso hablar. Él no quiso hablar, él se negó. Pero no es que duró... Él duró 5 horas ayer. ¿Y no habló? En el, no, en la Procuraduría. ¿Será que habló con la prensa? No, que no quiso hablar con la prensa, dijo que después. Pero la que, lo que sí es que lo están investigando por la, con relación a su estadía en educación. Tú sabes que educación da para mucho. Y sí. Parece, a veces se emocionan demasiado los funcionarios. Y como manejan un presupuesto tan grande... y tuvo en Interior y Policía, que también tiene buen presupuesto. ¿Por qué tú el que trabaja en tú el que ministro de Educación después quiere ser presidente? Yo no sé qué es lo que pasa, pero todo sí, es verdad. Porque mira... ¿Fulcar? No, Fulcar no. Fulcar todavía no tiene nota. No. Fulcar tiene perfil, pero no vamos a estar abriéndole las alas, emocionándolo antes de tiempo. Yo creo que todavía tiene que trabajar mucho. Pero... Carlos Amarante Pared duró 5 horas allí en la Procuraduría con el PECA, que están en un proceso de investigación para ver lo que tiene. Sabes que presentaron muchas declaraciones juradas de bien y no tienen como cómo justificar muchas cosas. Sí. Y entonces la Procuraduría está detrás de todas esas personas. Dicky a Navarro. ¿Eh? Bueno, próximamente le va a tocar también a Navarro, porque todo el que pasó por educación como que dejó, yo no sé. Sí, como que armaron un lío. Tú sabes que, aunque Carlos Amarante Baré no quiso dar declaraciones y dijo que próximamente él sí iba a hablar, él va a tener que volver. O sea, no es una sola visita que le toca. Acá, pero me dieron de que más miembros del PLD, del comité político. No, ya, claro. Que se van para la Fuerza del Pueblo. Ah. ¿De qué más todavía? Ah, pero imagínate. Que se pasa? Lo que pasa es que hay una situación a nivel interno. Yo lo decía la semana pasada y lo reiteré a principio de la semana, que a pesar de la realización de su congreso, pero todavía queda mucho dolor, porque es una actitud de imposición. No, pero eso no sirve para nada ese congreso. No, ese congreso, bueno, la Luz lo declaró el colmado de Danilo. En ese congreso se involucionó. Sí, exactamente. Entonces, Danilo, el expresidente Danilo Medina y Charlie Mariotti tienen un reto demasiado grande. O sea, recomponer ese partido con todas esas. Mira, yo te voy a decir: elegir a Charlie Mariotti para mí fue un acierto. Sí, claro. Pero un congreso en el que no votó la base, que nada más votaron los. Lo del comité central, los representantes de los comités. Mira, la luz hizo una comparación bien interesante. Tú eres político y no te permiten votar. Eso es como que tú eres próspero y no te permiten matear. Claro. O que tú eres bailarín y no te permiten bailar. O que tú eres corredor y no te permiten correr. O sea, si tú eres político, tú tienes que opinar y tienes que votar. Ah, no, pero allá para ser miembro de ese partido hay que ser sordo, mudo y ciego. De lo contrario, tú no tienes cabida dentro de esa organización política, lamentablemente. O sea, si tú no te callas y acoges todo lo que diga el danilismo de ese grupo... ¿Este domingo es lo de la Fuerza del Pueblo? Sí, la fuerza, pero también dije que en la Fuerza del Pueblo hubo problemas. ¿Con quién? Ah, yo no sé, están diciendo, las redes sociales fue que estuve mirando, dije que también hay, de los allegados, que parece que le mandaron ese veneno para allá. De los allegados, dije que están diciendo que tampoco no hay democracia ahí. Pero eso es, bueno, es un veneno que le eso es como, eso es lo que hay que sacarlo de nuevo, entonces devolverlo. Claro que devuelvan ese veneno, porque si ya llega ahora y ya está creando problemas. Hay que devolverlo como nuevo y a lo mejor se lo intercambian. Pero tú sabes que ya hay una cantidad de exfuncionarios que han estado pasando por la Procuraduría y se espera que sigan pasando más. Hoy era el iniciaba el juicio de Junior Ramírez y se pospuso para el día 26 de abril, creo que fue. ¿Y por qué? Es que esa gente hace lo que quiera, uno no sabe, uno nada más está esperando que determinen. Pero lo que sí es que hay una situación
a nivel de la justicia que está creando mucho, no voy a decir ruido, sino que aparentemente ellos están trabajando, pero la gente sigue como esperando, porque ya la gente quiere ver como sangre, resultados. Incluso, fíjate que yo en esta semana decía que... Tenemos que hablar con los doctores para que nos explicara así eso, porque los periodistas estamos como impacientes. Sí, pero los periodistas no, de la sociedad también. Pero a lo mejor ella sabe, como es abogada y sabe de eso, a lo mejor hay todavía un tiempo adecuado de espera. Ahora ya yo estoy... que estoy incrédulo. Pero sin embargo, fíjate que con Faña se está actuando de manera rápida. Ya lo mandaron en esta semana, lo mandaron con dos meses de coerción. Que no entiendo por qué, porque Faña no se va a ir. No, pero que no solamente eso, sino que de acuerdo a las investigaciones que se hizo, de acuerdo a las investigaciones, se le hizo prueba, no hubo violación contra esa chica o esa señora, no hay indicio, Faña no tiene necesidad de salir corriendo, pero aún así a Faña lo someten a dos meses de coerción. Aunque hay que decir que la verdad es que hubo una población enaltecida y una cantidad de campesinos defendiendo, y dicen que van a permanecer ahí de manera permanente. En otra vigilia, como también los cañeros que hoy estuvieron frente al Palacio Presidencial, reclamando suspensiones. Ahora le están dando candela a Luis Abinader. Es que ese palacio se ha convertido en el escenario ideal para toda la protesta. La señora que va y se desnuda por sus prestaciones laborales. Los empleados buscando... Lo tuvo bien. Pero por favor, es que hay que respetar ese espacio. No, pero, las feministas... Pero después que tú tienes... Sí, porque es muy fácil decirlo, pero después que tú tienes 30 años trabajando y que de repente te saquen... Y te dicen, te van a dejar sin un chele. Y es fácil. Pero se está entregando poco a poco, porque recuérdense que el Estado lo recibieron sin dinero, lo recibieron vacío. Hay gente que tiene mucho tiempo. Que no le... Sí, pero se ha ido entregando poquito a poquito. 6 meses esperando duro. No es fácil. Pero desnudarse frente al Congreso, bueno, no. Se lo dieron. Bueno, sí, por lo menos le dieron... Se la dieron a ella. Sí, pero otros trabajadores también están en ese proceso. Bueno, los cañeros, por ejemplo, le prometieron su pensión y solamente se le han entregado a 300. Lo importante es... 1.300 y se le ha entregado solamente a 295. No. Lo importante es que finalmente, mira, creo que el gobierno no lo ha hecho bien ahí. El gobierno debió de ir cancelando gente de manera escalonada. Usted tenía... Tenía que cancelarlo a todo, salir de todos esos PLDistas, esa es mi posición, y entrar todos sus PRMistas para que pueda trabajar. Y después que se le entregue el dinero al paso, como se pueda. Porque cuando el PLD llegó ahí... Pero mire el escándalo que le están haciendo. Sí, pero cuando el PLD llegó ahí, arrasó con todo el mundo y dio prestaciones a quien le dio su gana. Y nadie le hizo tanta bulla. Luis tiene que ser duro, más categórico, y cortar las alas para que no bromen tanto, porque ya está bueno, de verdad. Mira, ya nosotros le están haciendo muchísimas señas. Bueno, va. Tú no tienes nada que decir. No, ya. Ya está bueno. Ya el tiempo se acabó. Ah, pero bueno. El programa fue bien ameno. Sí. Me gustó la participación de la doctora. No, la doctora fue una estrella. Tremenda esa doctora. Una estrella. Si tengo un lío en ella, que la voy a llamar. Oh, pero mijo, ya yo le voy a tomar el teléfono porque yo me voy a meter en un lío para que ella me vaya a defender. Señores, finaliza por el día de hoy. Marco de Referencia. Nos vemos la próxima semana.